Sí, están así corriendo. Sí. Bueno, ya de poquito vamos superando. Continuamos con Líder Noticias. Continuamos con Líder Noticias. Y tenemos en nuestros estudios a nuestro amigo Julio César Martín, con quien vamos a conversar. Él está, ya ustedes lo conocen, es de la Asociación Cultural Muñecos de Madera, pero él está ahora encargado del teatro en el Colegio INEI número 34, y se viene el FESTA, que es la etapa provincial de este Festival Escolar de Teatro Túpac Amaru. Julio César Martín, muy buenas tardes. Por favor, tu saludo al pueblo de Chancay. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gina, ¿cómo estás? Nada, como creo que súper entusiasmado, súper divirtiéndonos un poquito, creo yo, ante todo. Conversé con Ángela Tolay, que es de física, educación física. Que Ángela me dijo, sí, tengo ganas de esto, yo no sé. Y digo, mira, yo estoy ahora libre, tengo como alguna disponibilidad de tiempo y aprovechemos mis tiempos libres para movernos un poquito. Sí, mira que esto, conversamos con los profesores de arte, que está el profesor Broncano, el profesor Mena y dos profesores más que están súper entusiasmados. Eso creo que es muy lindo. Son los cuatro profesores que están súper entusiasmados y dicen, sí, mira, nos gustaría esto, esto, esto. Bueno, hagamos un piloto y a través de ese piloto empecemos a jugar. Nada, como que se convocó, llegaron chicos, como la propuesta que siempre teníamos cuando, inclusive anteriormente trabajamos en el bondi, como de las reglas, ¿no? Como estar bien en las notas para luego ir jugando, ¿no? Y luego hemos tenido reuniones con el profesor Tomás, ya consolidando que es, inclusive el INEC, a mí me fue una sorpresa cuando dijeron, hemos asumido la responsabilidad de hacer el FESTA y justo Ángela ya había conversado contigo, y dije, mira qué loco, inclusive yo puse mi punto de vista dentro de esto, pero creo que es interesante la preocupación, la reunión que hemos tenido con el profe, me parece, con el director, me parece súper como súper nutritiva, ¿no? Ese hecho de decir, oye, si nos estamos comprometiendo, no nos estamos comprometiendo para unos dos años, nos estamos comprometiendo de aquí al futuro. Eso me parece muy interesante desde la dirección y de un líder pedagógico, ¿no? Y más los planteamientos que están haciendo sobre qué es hacer teatro ya desde mi persona, ¿no? Como, no me interesa que seamos actores, nada, me interesa que esto sea como herramienta para diferentes áreas, ¿no? En eso estamos. Es un proyecto muy, muy, muy bonito, muy interesante que se está gestando. ¿Cuándo sería la etapa provincial? Se están ahora conversando fechas, seguramente la última semana de agosto. Ya se ha venido inclusive hablando por los medios, a algunos profesores, Alfredo también creo que salió, con la preocupación de la organización del FESTA, y claramente creemos que a muchos nos preocupa, pero creo que está en re buenas manos, con gente muy responsable, gente muy animada para querer hacer esto, para poner en funcionamiento. También de coordinador está Willy, coordinador de la provincia, por la coordinadora interregional del FESTA, que lo mandó. Él está como coordinador provincial, y como la organización de lleno la tiene el INEI 34, hasta ahora, ¿no? Sí, mientras que no pase nada raro. Por ahí va la cuestión. Yo también creo particularmente que cuando me plantea Ángela me parece muy interesante volver a estos espacios, porque nada, es un espacio que yo particularmente me gusta mucho. Era como cuando hablamos, dije, a mí me ha tocado como todo este último tiempo trabajar con actores profesionales, decir, claro, había otro tipo de relación, ¿no? Y como decía, la relación estaba en tomarse un mate y al final comer una pizza, pero y por ahí esta relación de formación ya uno no la tiene, porque tienes un actor con determinadas características y determinados puntos que uno escoge y de acuerdo a eso trabaja sobre normas técnicas. Igual siempre está lo en el caso del colegio, no, claro, hay otro tipo de formación, otro tipo de necesidades, o sea, que los chicos se te acercan y me dicen, y como yo soy muy abierto en decir, bueno, sobre vamos a hablar sobre qué, y empiezan a nacer miles de necesidades. Inclusive hay un grupo grande que es de quinto, cómo ellos se están afianzando. ¿Ya has conversado con los alumnos ya? Estamos trabajando, ya estamos trabajando ya de un tiempo, ¿no? Inclusive cuando uno tiene esto que yo vengo, bueno, vamos a sacar todas las formas que nosotros creemos de hacer teatro para hacer teatro, ¿no? Vamos a cansarnos de cosas para empezar a hacer cosas orgánicas. Creo que de eso depende. Planteamos de que también este espacio, este taller, por decirlo así,
tiene que ponerse como una caja de resonancia de los problemas políticos y sociales que ellos tengan, ¿no? Y que deseen conversar. Están haciendo una convocatoria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es sí. para alumnos del mismo colegio? Claro, para alumnos del mismo colegio. Igual manera, o sea, decimos, che, si quien se quiera sumar porque quiere entrenar, que venga a entrenar. Inclusive yo a los cuatro profesores del área y a Ángela también les he dicho, no, basta. Si vamos a participar todos juntos, vienen también a trabajar, porque también yo los estoy ayudando en todo lo que pueda, pero vamos a tratar de sumar y vamos a tratar de que esto crezca, porque tenemos que buscar desarrollo, no solamente un crecimiento. ¿Y Ney, hace cuánto tiempo que no tiene teatro? Justo yo hice los cálculos, si no me equivoco, eran, espérate, 10, 11 años. Hace 11 años que no volvía, que justo Arturito había dirigido el último año ahí, en el 2008, y después ya no volvieron más. Y justo con esto lo hablamos con el profesor Roncano, que es uno de los también más comprometidos con el proyecto. Aparte dijo, sí, yo estuve en la organización ese año, estaría bueno. Creo que hay aires lindos, ¿no? Y creo que esta preocupación también son consecuencia de todo el ambiente cultural, el cual ha venido chocando, no ha venido funcionando, las ausencias de la gestión cultural, la ausencia del Estado sobre los colegios dentro de los aspectos artísticos, dentro de los aspectos del desarrollo humano. Hacer esta fiesta provincial es básicamente autofinanciado, ¿no? Sí, totalmente. Más que autofinanciado, yo creo que es una caja que nos representa como una necesidad. No solamente del hecho del festa, del hecho de hacer teatro, sino de encontrarnos sobre un hecho cultural, el cual nos hace revelar, pensar, reflexionar sobre diferentes derechos. Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? Creo que eso nos invita el festa, y eso es lo que nos ha venido invitando en sus diferentes versiones, de diferentes formas, sea más primario o sea más experimentados en organizaciones, ¿no? Yo creo que a eso nos invita, y en este caso nos invita decir, oye, ¿cuál es la importancia de la educación artística dentro de la formación ciudadana? O sea, teniendo su formación ciudadana, como tener los derechos dentro de la libertad, igualdad y diversidad. Yo creo que eso es súper interesante, y más interesante aún, las problemáticas que se están planteando los chicos, que eso me parece. ¿Qué es lo que te dicen, por ejemplo, los chicos? Uy, no, o sea, vienen desde las cosas del hecho de, mira, no sé qué estudiar. Oye, yo quiero estudiar esto, pero mis viejos me dicen esto. No, mira, yo no digo estas cosas frente a mujeres. Y es muy gracioso porque la chica se empodera mucho y es como, oye, ¿cómo? No, para un poco. Eso no es así. O sea, ya desde ahí pones problemas. O sea, el hecho del patriarcado, el hecho de la decisión. Hay como nuestro pilar ahora para conversar es la decisión. El hecho del hipervínculo con diferentes temas, la violencia, las drogas, qué es una droga, qué es Coca-Cola, nada, como estamos jugando con Alicia en el País de las Maravillas, estamos jugando con Hamlet, estamos jugando con Macbeth, estamos jugando con justo lo último que trajeron la Divina Comedia, para jugar con la Divina Comedia, pero es como jugamos en la narración, ¿no? Nos estamos contando un cuento, pero ahorita estamos trabajando el cuerpo y estamos disparando a todo lugar. Como diciendo, hey, primero, lo primero, ¿no? Vamos a afinar nuestro instrumento y después de afinar el instrumento vamos a saltar a otros contenidos. Pero es necesario que hablemos, que tengamos confianza, de que nos solidemos, que nos volvamos solidarios como grupo, que tengamos una sinergia, como por ejemplo esa regla que teníamos en el bondi, nosotros que planteamos, nadie te pide que seas un 20, pero necesitamos que estés atento a tus estudios. ¿Para qué? Para que luego tus papás, los profesores, etcétera, no se la agarren contigo, porque siempre, bueno, porque estás ahí, estás mal en esto, porque estás ahí, no, bueno, hay que ser responsable con todo esto. Y por ejemplo, pasó uno de los chicos, oye, mira, yo no estoy bien en matemáticas, oye, pero ya sabes matemáticas, dale, que te dé una mano, porque encima son de años parecidos. Como en ese sentido nos parece interesante, como la consolidación como grupo, la consolidación como ciudadanos. Una consulta, sí. El INEI va a tener que participar en la siguiente etapa. Exacto, en la etapa para regional, eso que en SUPE. En SUPE, sí. ¿Y qué tal? ¿Ves talentos ahí en el INEI 34 como para destacar en el teatro? Es muy curioso, pero yo no trato de nunca pensar en talento, ¿no? Siempre, había uno de los chicos que es Pedrito, y Pedrito me decía, sí, Julio, a veces esto me sale, pero la otra vez que lo repito no me sale, y a esto le digo, no, Pedro, mira, tú inclusive tocas chelo, y eso me parece súper interesante. Tú, para conseguir un sonido en el chelo, te debes haber demorado años.
Es lo mismo, yo creo en la disciplina y la larga paciencia. ¿Qué es eso? Es cultivar algo, cultivar, cultivar, y va a tener otro tipo de cuestión orgánica. Como yo mucho en el talento, quiero no creer, creo en la disciplina, en la larga paciencia, en la dedicación, en la responsabilidad sobre estos hechos muy concretos. ¿Cuándo es lo de SUPE, la regional? No sé, pero tiene que ser en septiembre. Ah, en Debe septiembre. Ser la última semana de septiembre. Ya, o sea, por ahí más la organización es... agosto son las provinciales, septiembre son las regionales, octubre son las interregionales y noviembre son las nacionales. La nacional. ¿Dónde vas a la nacional? En Huánuco. Es como yo le dije a los chicos, mira, mi interés, el proyecto de este año se llama Proyecto Huánuco 2019, porque estamos apuntando a eso, ¿no? Queremos eso, y es como le dije, chicos, nosotros venimos a divertir, venimos a pasarla bien, venimos a hacer un juego, como le dije. El teatro, vamos a basarlo en eso, son reglas de juego, las cuales se ejecutan de una manera determinada. Y si tú entiendes las reglas de juego, y por lo menos la estás pasando bien, yo voy a estar como completamente contento, y seguramente los resultados vendrán después, etc. Parte del arte es tan subjetivo, que inclusive ya ponerlo en concurso es para mí, ¿no?, bastante deprimente, ¿no? Desde la postura de los juegos florales y nada. Pero los chicos, como le dije, a mí el Festa, los juegos florales, etc., y estas cosas... A mí me interesan, algo como lo que dijo el director, que me pareció muy lindo, que dijo, por ahí no nos va a llenar de esto, por ahí no vamos a tener resoluciones, por ahí no, pero hay algo que a uno lo llena emocionalmente, el compartir. Y fue como, sí, che, quiero a eso, eso es el medio del asunto. Le dije, bueno, el Festa, no tomamos como que ganamos, o que a mí me da igual. Tomémoslo como, oye, podemos conocer a gente de otro lugar, podemos conocer a chicos de otros lugares, a colegios con otras realidades. Creo que eso es lo interesante del Festa, y que eso es lo interesante, por ejemplo, de cómo se plantean la diversidad cultural, de hecho las políticas culturales que apoyan estos eventos y estas iniciativas, creo, ¿no? Las convocatorias para que participen o se inscriban los otros colegios. Ya arranca, porque ya es como ya hay cosas definidas, desde ahí es como es hasta mi edad decir, como el INEI es el organizador oficial del Festa Provincial. Y estamos muy contentos, por lo menos, por ejemplo, desde Muñecos de Madera damos toda la venia de decir, oye, qué bueno, y nosotros vamos a apoyar logísticamente en todo lo que se pueda. Y nada, ellos ya arrancan la convocatoria, es como a los colegios que nos estén escuchando, nos estén viendo, y deseen, oye, Julio, podemos conversar, tal, tal, por ahí, en una de esas nosotros decimos, che, le podemos mandar a un chico que les dé un taller y desde ahí ustedes corran. Porque no hay muchos colegios para movilizar. Actualidad. No, es que a partir del 2000, los problemas que hubieron en el Festa en el 2003, sobre malos manejos, corrupción, etcétera, 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 se disolvió prácticamente. Y creo que muchos de los que estamos metidos en Festa y en teatro sabemos de todo esto. Y a partir del 2004, era de lo que habían 15, 20 colegios, el 2004 se convirtieron en 5. Y así sucesivamente, pero creo que es muy interesante las buenas nuevas y los nuevos aires, eso me parece siempre hermoso, y creo que hay una responsabilidad muy interesante desde la plana de profesores del área de arte, desde Ángela, que es del área de educación física, desde Willy también, que tiene un gran compromiso dentro de esto, que él es uno de los que está buscando, moviéndose. Creo que ese compromiso va a plantear una iniciativa, y creo que mucho más interesante que un colegio, por decirlo así, grande, que es el INEI, por ejemplo, desde la dirección, es como, profe, comprométanse, no solamente eso va a ser uno o dos años, vamos adelante, pensemos en un proyecto grande. Eso me parece súper interesante, ¿no? Porque ya estás pensando en no solamente crezcamos a nivel de teatro, no, estamos pensando en un plan de desarrollo en bienestar del estudiante. Creo que eso es como súper nutritivo, ¿no? Claro, Julio, se nos acabó el tiempo del programa, esperamos poder conversar quizás contigo en los próximos días, pero les informamos a nuestros oyentes, Julio César Martín está a cargo del teatro en el Colegio INEI número 34, colegio que va a organizar la etapa provincial del Festa en la última semana de agosto, y también tiene que participar en la etapa regional en SUPE, en SUPE, Provincia Barranca, en el Colegio Francisco Vidales. En el Colegio Francisco Vidal, en el mes de septiembre, con miras a la etapa nacional que se va a desarrollar en Huánuco. Por favor, tu despedida, algo más que tú quieras decirle a los amigos cineístas. Sí, mira, vos también sos cineísta, mira qué curioso.
Yo creo que hay algo mucho más interesante que a mí me invita a pensar, como no, no soy el encargado, pero lo pienso así, no somos encargados ahora, somos varios, por suerte. Somos un equipo de 6 personas y eso me parece como tremendo, ¿no? Inclusive yo le dije hoy al director, le dije, oye, qué interesante trabajar con las diferentes áreas, con metodología, industria del vestido, para empezar a producir, como tomar esos oficios para generar también para el área. Y de acuerdo a esto, te digo, como, ¿qué me parece como muy interesante y para plantearlo como despedida, ¿no? O sea, yo ahora soy un facilitador de conocimiento en este ámbito. Pero creo que son un intercambio, es como nosotros con los chicos tenemos una relación totalmente horizontal. El hecho de decir, dígame Julio, manejémonos así, porque yo estoy aprendiendo mucho de ustedes y ustedes aprenden algo de mí, de alguna de las barbaridades que digo, seguro. Pero nada, eso me parece súper importante, valorizar las relaciones horizontales, escuchándonos, teniendo conciencia sobre el otro, pudiendo escuchar y preguntar. Creo que eso es rico porque eso nos hace crecer como ciudadanos y eso reivindica por lo menos nuestra posición dentro de la crítica frente a diferentes ámbitos, ¿no? Nos muestra como la caja de resonancia esa de la que tanto hablamos. Muchísimas gracias por estar en el programa. No, gracias a ti. Hemos conversado en Líder Noticias con Julio César Martín. Como les mencionábamos, está dirigiendo el teatro en el Colegio INEI 34 de Chancay. Adelante, estudio.